Tecnópolis como Parque del Bicentenario, Feria de Arte, Ciencia y Tecnología, nace por iniciativa de la señora Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, con la idea de dejar un hito de los 200 años de la Revolución de Mayo. Dejarle a todo el pueblo argentino un parque temático donde Tecnópolis, además de ser una muestra anual, también va a ser un parque con una muestra permanente. En Tecnópolis, el arte atraviesa de una manera transversal toda la fuerza que se está mostrando en los diferentes sectores, el sector privado y el sector público, las universidades, las organizaciones sociales. Tecnópolis está organizada internamente, está distribuida en 5 continentes: aire, agua, tierra, fuego y un quinto continente que es la imaginación. Vamos a poder jugar y participar. La idea es que la gente se pueda acercar a la ciencia y la tecnología de una manera más amigable y que todos puedan participar de este proceso que es la divulgación y la popularización de la ciencia. Una apuesta artística enorme, porque también vas a poder ver espectáculos al lado de una apuesta de un proyecto de tecnología última generación. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene a su cargo la coordinación de diferentes espacios en Tecnópolis. Tenemos un espacio en el continente aire, en el sector del Piero Scher, con el Observatorio de Astropartículas. Tenemos también en el sector tierra el túnel de la biodiversidad. Vas a tener un camión de cine 3D que te lo presenta la señal de televisión digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que es Tecnópolis TV. Una experiencia del colisionador de hadrones. Vas a poder ver el sector de las maquinarias agrícolas. Vas a poder jugar con autos y vehículos que han sido prototipos premiados por el Ministerio. Va a haber un sector de videojuegos y robótica muy divertido. Después tenemos un sector de paleontología y arqueología, donde los chicos van a poder jugar, descubrir dinosaurios, buscar fósiles. Todos esos diferentes espacios, nosotros coordinamos las actividades. Tecnópolis es la oportunidad de que la gente se acerque a algo que muchas veces leyó, pero no conoció. Tecnópolis puede ser la llave para que mucha gente se acerque, conozca y de ahora en más desea participar. Tecnópolis es decir presente mirando el futuro. Estamos inaugurando Tecnópolis. Estamos absolutamente convencidos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento son los que van a darnos el valor agregado definitivo para seguir dando el salto cuantitativo y cualitativo que estamos dando como país. Tecnópolis es decir presente mirando al futuro.